La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó dos leyes que excluyen a la Universidad Centroamericana del Consejo Nacional de Universidades y con ello del 6% del presupuesto estatal que se asigna a la educación superior. Las reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior fueron aprobadas con 75 votos de los sandinistas y sus aliados. Los 14 diputados liberales se abstuvieron y otros dos no estuvieron presentes, de los 91 legisladores que integran el Congreso. Los legisladores liberales argumentaron que se abstenían de votar debido a que ya no se le entregará el 6% constitucional a la universidad, con lo cual, según ellos, se estaría afectando a miles de jóvenes universitarios. Los sandinistas, por su parte, explicaron que las reformas son para que los estudiantes tengan mayor seguridad de culminar sus estudios y de que van a tener calidad en su educación. La UCA es uno de los centros de estudios que abrió sus puertas a estudiantes que participaron en las manifestaciones antigubernamentales en abril de 2018. Su rector, el padre José Alberto Idiáquez, representó a las universidades en un diálogo nacional, con el que se buscaba una salida a la crisis que vive Nicaragua desde hace 47 meses. Desde entonces la universidad ha sufrido represalias, desde atentados contra su sede hasta recortes en la partida del presupuesto nacional que le corresponde por ley, y ahora su expulsión del CNU, con lo que no recibirá fondos para otorgar becas a los estudiantes de escasos recursos económicos.